Dicho que sí. Dime, ¿algún mensaje para todos los seguidores? Bueno, que nos sigan por la red que acabamos de mencionar y que, bueno, esperamos sus mensajes, ¿no? Que nos sigan alentando para poder seguir mostrando nuestro talento, nuestra música y, bueno, siempre que haya cualquier crítica o algún tipo de halagos, pues bienvenido sea, porque mediante ello, pues nosotros aprendemos bastante y lo cogemos muy bien, porque nos va a ayudar muchísimo para crecer pues como artistas. Qué bien. A ver, Adelaida, si no hay mucho pedir, pues podrías interpretar otra cancioncita por ahí, así, bien sentimental. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, este tema lo hemos cantado en un concurso aquí en Huamanga, perdón, en Ayacucho, pero ha sido en la provincia de Cangallo, ¿no? Se realizaron los concursos ahí y pues la etapa final fue en esa provincia. Y bueno, también ganamos con esta hermosa canción que es muy sentimental y creo que tiene un mensaje muy lindo y espero les guste. Gentil gaviota, que por las mañanas tiendes tus alas de blanco tú. Gentil gaviota, que por las mañanas tiendes tus alas de blanco tú. Flor perfumada de las praderas, ese eres tú. Flor perfumada de las praderas, ese eres tú. ¡Ay, dura suerte! ¿Cómo no viene la muerte para un pobre como yo? ¡Ay, dura suerte! ¿Cómo no viene la muerte para un pobre como yo? Caijaya, caipica, puchkaiki, maná, ñarico y atizkaiki, samchaiki, negro chaiki, yanañawi, supusua. Caijaya, caipica, puchkaiki, maná, ñarico y atizkaiki, samchaiki, negro chaiki, yanañawi, supusua. ¡Wow! ¡Qué linda canción! Dime, ¿de quién heredó esa voz? Bueno, ¿no? Esto viene de familia, sí, se puede decir. Por ejemplo, Adesita cantaba desde pequeña, hijo, mamá, papá, igual en mi caso. Siempre, más que nada es así, ¿no? Papá, mamá, inculcándonos, ¿no? De repente, ¿no? Con tanta técnica, pero ahí seguíamos cantando hasta conocer a nuestro maestro Carlos Falconi, que pues nos ha ido formando, ¿no? Claro que sí. Qué bien. A ver, queremos saber más pues de Karen y Adelaida, pues, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿cómo es un domingo en casa? Bueno, en realidad es familiar, ¿no? Por ejemplo, a veces tratamos de hacer algunos juegos, ¿no? Entre familia. En mi caso, pues estoy ahí con mamá, con mi hermana, y tratamos de hacer algo que las tres disfrutemos, ¿no? Es decir, por ejemplo, a veces salimos a correr o quizás hacemos un pequeño juego de fútbol, ¿no? Para relajarnos un poco, ¿no? Por la casa, nada más, ¿no? Con esta situación, pues no se puede estar saliendo mucho. Ajá. Sí. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Así pasamos nuestro día. Igual en mi caso, siempre acompañados pues, de mamá, papá, la familia, los hermanos. Igual, de repente, escuchando música siempre, ¿no? La música es de todas formas, te desestresa, o ir al campo, salir al campo. Así pasamos nuestro día a día. Dime, Karen, en los escenarios, ¿con qué artistas han cruzado?
De aquí en Mojanga, pues es la cuna de artistas, ¿no? Grandes artistas. Por ejemplo, tenemos a Oscar Figueroa, que ejecuta muy bien la guitarra, como no. Tenemos al grupo Quilla de la Gran Juana Cuenca, el Cira Bustillos. Tenemos infinidad de artistas, Guarimar, exacto, sí. Bueno, en algún momento también hemos compartido, quizá no una canción, pero sí nos hemos topado, por ejemplo, con Cile y Llanes, ¿no? Con ella, muchos artistas que quizá, por ejemplo, ahora están pues, ¿no? En Lima, o están aquí por la situación de la pandemia. El dúo Flores de Guamán, ¿ya tiene una algún tema de su autoría por ahí? Aún no, pero esa es la meta. Aún no contamos con un tema propio, esa es la meta. Estamos allí siempre escribiendo en una inspiración. Ahí de a poquito estamos empezando en esa, lo que es la composición, ¿no? Claro que sí, esa es la meta. Yo sé que sí, lo vamos a lograr. Claro que sí. A ver, una vez más su número telefónico, pues, Karen Adelaida. Sí, al 990-44-7484. Ahí se pueden comunicar con nuestro representante y, pues, podamos hacer para cualquier tipo de situaciones, en este caso, profesiones artísticas, vamos a estar disponibles. Qué bueno. A ver. Siempre les pregunto a todos. Les invito, les pregunto, ¿no? Pero a veces no me contesta, a ver si me contesta usted con la verdad, pues, el corazoncito después de Karen o de Adelaida, cuéntanos. Bueno, quisiera preguntar antes, quizá no muchos puedan definir nuestras edades. No sé, bueno, te pregunto, quizá no sea tan acorde, pero, señor Genaro, a ver, para usted... ¿Cómo es que nos calcula la edad? Wow. Un promedio. Y yo soy malo calculando, ¿eh? Yo no sé. Creo, no podría decirte, de repente tengo con decirte, pues tienes 28 años, 30 años, no sé, ¿no? ¿Qué piensas? Oh. Bueno, estamos por ahí, ¿no? Sí. Y bueno, en cuanto al corazoncito, pues. Felices, porque sí, ¿no? El amor también es, claro, una parte fundamental de una persona. Entonces, sí, se puede decir que el corazón está felizmente ocupado. Bueno, para los fans, es la verdad. A ver, dígame anécdotas que hayan pasado en los sitios que han viajado, porque cada viaje es anécdota, cuéntenme una de ellas, pues. Bueno, sí, muchas anécdotas aquí recorriendo con, dentro de Ayacucho, ¿no? En las diferentes provincias con esta música. Siempre nosotras, bueno, cuando empezamos, ¿no? En los concursos, los nervios de punta que nos atacaban. Sí, teníamos ahí al lado siempre al gran Carlos Falconi. Sus palabras, ¿no? Chicas, por favor, confíen en ustedes. Nos inculcaba una confianza así tremenda. Sí, lo que más recordamos es cuando llegamos al Festival de Claro en Lima, bueno, para presentarnos un escenario enorme, un escenario grande, con tanta luz. Nunca habíamos estado en un lugar así. Para nosotras fue algo nuevo, fue algo emocionante. Pues ese día nuestro maestro lo que nos decía es confíen, van a ganar. Esa confianza no que nos inculcaban, no nos la olvidamos, no ha sido tan wow, sorprendente, pero cómo nosotras ya lo hacíamos, aparte ese miedo, los nervios que nos recorría, pero también ahí al darnos esas palabras de aliento ha sido de mucha ayuda. Sí, porque bueno, generalmente pues nosotros nos presentábamos en escenarios pequeños, ¿no? Aquí a nivel de Ayacucho, pero cuando fuimos allá pues nos sorprendimos, era tan grande, hasta no conocíamos el camerino, nos perdíamos, ¿no? Porque era, ¿no? Otros artistas que estaban compitiendo pues tenían pues sus estilistas, nosotros
bueno, con lo que teníamos solas, ¿no? Entonces tratamos de ayudarnos entre las dos porque no podían entrar nadie más que los concursantes, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, también para nosotros fue una anécdota porque a partir de ello ya empezamos nosotros también, como éramos chibolitas, ¿no? Pequeñas, ¿no? No éramos señoritas como ya lo somos ahora. Entonces, desconocíamos mucho sobre lo que es, por ejemplo, un poco de maquillaje y esas cosas, ¿no? Porque, bueno, siempre para presentarse un escenario, para las cámaras, creo que es muy importante la presencia, ¿no? Entonces, esas cositas, pues, las hemos ido mejorando y hoy en día ya tratamos de adecuarnos a la situación, ¿no? Karen y Adelaida, ¿qué siente cuando sube al escenario? Ay, es una emoción tan grande que a la hora en que terminamos de hacer la presentación, no queremos retirarnos, queremos seguir, continuar. Es curioso, es decir, nosotros nos entramos con nervios primero, ¿no? Nerviosas, ¿no? Pero ya cuando estamos dentro del escenario, todo fluye, estamos ahí tan tranquilas, ¿no? Y a veces, pues, ya el tiempo corre, entonces teníamos que bajar del escenario y eso, pues, a veces nosotros decimos, ¿y por qué no seguimos? Sí, siempre nos ha pasado eso, siempre. Creo que los nervios son normales, todo artista lo siente, ¿no? Bueno, nosotros también. Sí, y a la hora en que ya termina, pues nos quedamos un poquito tristes, pero así tiene que ser, ¿no? Y el estar ahí en el escenario cantando nos hace sentir tan felices, es lo que amamos, amamos cantar, amamos hacer música, y qué mejor que estar allí cantando, haciendo que las personas estén disfrutando de lo que hacemos. Para nosotras es lo mejor. Karen y Adelaida, ¿a quiénes le cantan? Bueno, le cantamos al amor, le cantamos a la vida, le cantamos muchas veces a la tristeza, a la infidelidad, pero son emociones que son normales sentir en una persona y muchos de repente están pasando por esa situación y llegan a compenetrar con nuestra música. Y piden más canción, como le decía, pues el bueno de escuchando es poema hecho canción. Y muchos compositores lo han escrito de repente estando enamorados o de repente sufriendo, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, sí, tenemos bonitas músicas y pues las personas lo disfrutan, lo disfrutan para todos. Sí, creo que al momento de cantar, para interpretar nuestra canción, pues tenemos en la mente pues a quienes están con nosotros, ¿no? Nuestros seres queridos, ¿no? En este caso nuestra familia, ¿no? A las personas que queremos. Y creo que pensando en eso, interpretamos la canción que quizás en muchos casos pues llega al sentir del oyente, ¿no? De quien nos escucha. Y tienen cantando 8 años, ¿sí? Sí, sí. Perfecto. Y la primera canción que interpretaron, ¿a qué edad fue y qué canción fue la que interpretaron? Ambas teníamos aproximadamente 15 años. El primer tema con el que salimos es Cárcel de Amor, ¿sí? Esto fue en un concurso a nivel de colegios que se llama Buscando Nuevos Valores. Pasamos a la final y como finalistas pues llegamos a la provincia de Tambo. Y de ahí empezamos, ahí también quedamos con el tercer puesto, pero de ahí hemos ido escalando, siempre con la humildad que nos caracteriza, siempre con mucha perseverancia también por conseguir nuestros sueños, por querer alcanzar la meta. Y bueno, ese es el primer tema que nosotras interpretamos como grupo. Bueno, también se iniciaba en esa época, pues, ¿no? Que iba escalando, sí, pues. Sí, nos iniciaron. Y llegaron a algún concurso, de hecho, pues, sí. Bueno. Sí. La verdad, me gusta su voz, cómo canta. Me gustaría que me regale un tema más, podría ser, ¿qué cancioncita? El tema con que empezamos, quizá, bueno, en esos tiempos perfecto. No lo teníamos tan bien preparado, pero creo que ahora ya se oye mejor. Bueno, esto es Cárcel de Amor, con mucho cariño. Dolor de adiós, dolor de agonía, hirieron mi amor. Solo nos queda el recuerdo, Urpichayay.
¿Qué has hecho de la pasión que me haría? Ay, 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 ay. Solo nos queda el recuerdo. Ay, 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 ay. Solo nos queda el recuerdo. Wow. Qué canción, ¿ah? Bueno, Adelaida, Karen, perdón. Tenemos el gusto, puede entrevistarla, pues espero que, como dicen, no hay primera sin segunda, pues allá posiblemente sea más adelante y a una entrevista presencialmente, pues sí. Para que dejen Adelaida. Muchas gracias, agradecerle a usted, don Genaro Guaranja, por esta pequeña entrevista para que nuestros oyentes puedan conocer un poco más de nosotras y de nuestra música, de nuestro arte que tanto nosotras amamos. Le agradecemos, muchísimas gracias. Sí, bueno, para también demostrar, creo que Producciones Creagen está haciendo un buen trabajo, ¿no? Al apoyar a los nuevos valores, además de ello, ¿no? De hacer conocer, ¿no? Que nuestro Perú es diverso y hay diferentes artistas, escuchando. Uno debe sentirse orgulloso, ¿no? De ser peruano. Y creo que todo eso hay que inculcar, ¿no? Y creo que Producciones Creagen, usted, señor Genaro, pues está haciendo lo correcto. Y le agradecemos también por eso. Muchas gracias. Qué bueno. Sí, pues es una ventana para todos ustedes. Pues no, lo tenemos haciendo ya más de 12 años. Seguiremos, pues, hasta donde dé, pues, ¿no? Apoyando a los laboratorios. ¿Sí? Ok. Vamos. Un gusto de conocerla, pues. Espero muy adelante ya entrevistarle un escenario, pues, ¿eh? Nos vemos. Pídense. Igualmente. Gracias. Cuídense y hasta una próxima oportunidad. Sí. Okay. Muchas gracias.